Alfonso Canseco es un artesano y productor de flor inmortal originario de San Antonino Castillo Velasco, Ocotlán. En esta oportunidad abrió las puertas de su taller de grabado Huella de Coyote para mostrar la obra a base de carrizo que presenta en la edición 125 de La Noche de Rábanos. Fue por una situación que vivimos en el 2008 aproximadamente. Nosotros hicimos una fila en la Noche de Rábanos, asistimos la primera vez y en esa ocasión, pues lamentablemente, la fila en la cual estábamos y conducía a los baños públicos. Entonces volvimos a formarnos, ya nos dieron a las 9 de la noche para volver a hacer la fila y estuvimos pasando a las 11, 12 de la noche aproximadamente y ya no vimos nada. Ya no pudimos ver rábanos, ver las flores, ni totomoxle. Y en ese año, pues yo era un niño aún y comenté de que íbamos a regresar la próxima vez con mi familia, pero ya no como visitantes, sino como expositores. Este joven oaxaqueño ha sido ganador de este concurso en 4 ocasiones. En una de ellas, gracias a su creatividad, se hizo acreedor al primer lugar en la categoría Flor Inmortal. Para este 2022 decidió mostrar la riqueza de la cultura textil de Teotitlán del Valle, confeccionando un telar de pedales y ejemplificando el procedimiento para la elaboración de prendas y artículos de lana. Siempre me ha gustado el telar, me han gustado también los jorongos, ¿no? Y forma parte de mi cultura zapoteca. Entonces eso me motivó para poder pensar y crear, recrear la obra. Y llevo aproximadamente un mes y medio trabajando con las piezas. Algunas son más dilatadas que otras, tienen otro proceso, pero cada una tiene su particularidad. En concluir esta magnífica obra, el artesano se demoró aproximadamente 45 días. Alfonso Canseco explica su sentir por participar en un certamen con tanta historia y tradición a nivel nacional. Primero que nada, pues quiero invitar a cada uno de ustedes que nos pueden estar viendo y si están cerca del centro del Zócalo, pues asistan a esta Noche de Rábanos, que van a encontrar obra muy impactante. En mi especialidad, pues la flor, pero van a encontrar obra con flor inmortal, totomoxle, rábano. Entonces se van a divertir, van a encontrar, para mí es una magia. Yo como participante sé que lo que nosotros encontramos en esa noche es magia pura. Aún estás a tiempo de acudir con tu familia al Zócalo de la ciudad de Oaxaca para disfrutar de esta y otras obras creadas por manos oaxaqueñas. Con imágenes de Raúl Chávez para Corte B Noticias, Samuel Hernández.